Sagasti eta Emilio Olabarria EAJ-ko kiden artean 50 urte egin dituzte Espainiako Kongresuan eta Senatuan. Aurrenak 29 urte diputatu eta senatari eta bigarrenak 21 diputatu. Datorren abenduaren 20ko hauteskundeetan ez dira hautagai izango. Biak bildu ditu berriak, Bilbon, EAJ-taren egoitza nagusi Sabinetzean. Nosotros tuvimos unas peleas con Barrio Nuevo terribles. Sí, en el nosotros fuimos muy beligerantes con él. Muy beligerantes, la prueba está en que Barrio Nuevo viene ahí y cambia de acera cuando los ve. Sí. Yo incluso coincidí recientemente en Madrid con él. Sí. Intentó una cierta aproximación. Pero yo me negué a darle la mano y le desprecié con la intensidad que se tiene que despreciar a un asesino. Hay una cosa que se comenta mucho, es la sintonía entre los que han sido responsables en el interior y los que han sido ministros del interior, aunque sean de diferentes partidos. Ellos siempre invocan que tiene unos perfiles tan duros, tan traumáticos ese ministerio, que no pueden dejar de comprenderse unos a otros. Salvo Antonio Asunción. Exacto, que dimitió. Dimitió con el tema de la onda. Tenía, sobre todo, admiración intelectual con Javier Arzallos. Uh-huh. Arzallos le cautivó. Y luego le regalaba vino, le regalaba vino. Le invitó a comer en su propia casa, en su domicilio, ya no en la Moncloa. Y claro, porque Arzallos en la distancia corta, en aquellos años, y cuando quería, bueno, era un tipo encantador, ¿no? Y entonces el tipo, hasta que se rompió eso con la manifestación de enero del año 89. Yo presencié 99. La conversación 99. 99. Yo estaba en el despacho de Arzallos, en el quinto piso, y me llama Aznar y pone el altavoz. Y le dice a Aznar: oye, Javier, me he enterado de que igual acudís a la manifestación contra los presos, ¿no? Sí, sí. ¿O de dispersión? No me acuerdo. Presos, sí. Digo, sí. Y, oye, me parece muy mal. Me parece muy mal porque le estáis dando alas a esta gente, eso no puede ser. Esta sigue existiendo, no sé cuántos, y tal. Y digo, hombre, ya lo sé, pero algo hay que hacer. Tenemos que movernos. Y tú no te mueves, pues nos movemos nosotros. Oye, esto no puede ser así, tal. Y entonces empezó ya creciendo, oye, pues no sé qué. Bueno, porque estamos a víspera de Navidades, porque si no, colgaba en este momento inmediatamente el teléfono. Pues oye, pues te deseo felices Pascuas y próspero año nuevo. Esa fue la última conversación. Sí. El 9 de enero, la manifestación, y ahí empezó la guerra mundial. Nos empezaron a meter caña, pero a todos, ¿eh? Estaban muy verdes, no tenían ninguna experiencia de... No habían tocado poder, nada. Ibarretxe era el vicelehendakari y era un tío muy ordenado y sabía de lo que hablaba. Y les dejaba con la boca abierta. A mí me dijo rato, y ese chaval vale mucho, y ese ya que había formado parte de nuestro equipo. No, Ibarretxe hubiera sido ministro de cualquier cosa, ¿verdad? Pues bien. Sí. Siempre ha habido un debate en el PNV sobre si ir o no a Madrid, que eso se ha perdido en Madrid. Pero siempre ha vencido la propuesta de que tienes que estar donde se cuece, donde hay algo y donde tienes transferencias, ¿no? Y entonces, una ley orgánica como el estatuto, que se tenía que cumplir per se, pues nosotros hemos logrado a rastras muchas veces lograr transferencias y muchas jugosas en función de apoyos puntuales. Está muy difícil con el Partido Socialista y con el Partido Popular, que se parecen en materia territorial, con conflictos territoriales, con huevo, otro huevo. No, pero bueno, puede haber mayorías diferentes y si no hay mayorías diferentes, antes o después, habrá que buscar otras fórmulas. En este momento, en el ordenamiento jurídico español está concebido para que esas fórmulas no existan. Ya buscaremos resquicios, ya buscaremos procedimientos. Uno de ellos puede ser la construcción europea, que la construcción europea vaya debilitando la propia noción de estatalidad, y sobre todo fortalecernos aquí, en Euskadi. Fortalecer nuestros elementos de identidad, nuestros elementos de vinculación, nuestro sentido de pertenencia y ser mayoritarios aquí. Los abertzales, no los de nuestro partido, los abertzales en general. Y ser fuertes aquí, afianzarnos aquí. Cuando seamos... Trabajar más nación que Estado. Eso es. Si se trabaja mucho la nación al final encuentra su hueco, antes o después. Y yo creo que quizás en Cataluña han tenido un error de cálculo por las dimensiones de la idea de esto y igual tampoco estaba en la sociedad tan madura.